Los Mochis, Sinaloa. Una grata sorpresa resultó el espectáculo multidisciplinario Vertex, un ensamble de música, danza y teatro en vivo que se estrenó en la concha acústica de la EVA para cientos de espectadores. Estoy muy impresionado por el proyecto, por el esfuerzo conjunto y coordinación del grupo de artistas, fue mejor de los que esperaba. Esto es lo más noble que se puede hacer para la sociedad, manifestó Miguel del Real, director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, OSSLA, quien estuvo presente en este espectáculo donde participaron la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de Los Mochis, Danchar Estudio, La Mandrágora Teatro y el Club de Patinaje Cobras. El evento, sin precedentes en la ciudad, fue presidido por Victoria Tatú, directora de compañías artísticas del ISIC, y Claudia Bañuelos, directora general del IMAC Acrobacias. Patinadores a ritmo de la pieza clásica, El Golpe, a cargo de la OSCIJ. Foto, Carlos Paulino Fonseca, El Debate Polvo en el Viento. El gran éxito de Kansas interpretado por el coro y la OSCIJ, y la danza aérea con este trío de bailarinas de Danchar Estudio que dirige Suri Alvarado. Foto, Carlos Paulino Fonseca, El Debate Fusión, una coreografía de ballet y danza contemporánea con música de Vivaldi a cargo de la OSCIJ. Foto, Carlos Paulino Fonseca, El Debate Piratas del Caribe. Una espectacular coreografía musicalizada por la orquesta. Clown, la mimo Claudia Arana en una de sus simpáticas participaciones, aquí dirigiendo la orquesta, que cautivó a todos. Foto, Carlos Paulino Fonseca, El Debate Imagina. El tema de John Lennon interpretada por el coro y la orquesta, y ejecutada por la bailarina de danza árabe con abanicos de seda. Foto, Carlos Paulino Fonseca, El Debate en esta nota, Los Mochis EVA Vertex Espectáculo.